Estábamos abriendo local, vimos que un muchacho se caía del piso 8 y bueno, justo pasaba una señora que es médica, lo vio que rebotó en el techo que está allá, que tiene la chapa, y de ahí cayó al piso. Cayó de espalda y bueno, con la chica le va a hacer RCP, pero ya estaba muerto. Digo. Se ve que estaba laburando, conectando un aire, se ve que se resbaló y bueno, se fue para abajo. Cayó desde un octavo piso. ¿Le viste algún tipo de elemento que quizás se haya cortado o algo que lo pudiera sostener y quizás falló? No, nosotros vimos solamente, digamos, cuando ya estaba en caída, más que nada, porque justo estábamos abriendo y una señora cuando lo ve, gritó que es médica y lo vio que hace un paso así para adelante y justo cuando lo ve atrás estaba en el piso y nosotros justo vimos, digamos, la caída cuando él ya estaba cayendo para abajo. ¿Elementos de seguridad no tenía nada? No, no tenía nada. Tenía el alargue nomás y estaba vestido como si fuese un muchacho común, no estaba instalando aire y se cayó. ¿Tenés algún tipo de conocimiento de qué relación tenía esta persona con quienes habitan en el edificio, en el departamento? No, creo que al parecer era un vecino o uno del barrio que le estaba conectando un aire a su hija, por lo que tenemos nomás. Y bueno, justo nosotros vimos más que nada toda la secuencia. Movimiento en ese horario de la mañana cuando ocurría esto, ¿a qué hora era más o menos? Era 8:30, 9:45, apenas abrimos nosotros. O sea, claro, ya había mucha gente, estaba las dos veredas llenas, todo, y justo mirábamos que se cayó el muchacho.